Hola, copia, último, ojo, toca, cuidado, dormir, y yo, perdón, es que viajo a París, a un congreso médico con el doctor, perdón. Bien, muchas gracias, doctor. Por los 30 años que estoy acá trabajando con él. Consultorio. En este momento está atendiendo. Cristiano, ¿qué? No, no mire, señorita Diana, no lo va a poder atender. Es por eso que no tiene turno, además, se queda 15 minutos nada más. Y él sale para un congreso, el domingo para un congreso, no me importa. Y te espero que le pueda dar un turno dentro de 2 semanas. Doctor, habla su presencia, no lo quiero hablar con usted. Lo que quería decirle acerca del viaje es que
Resulta que hace un par de meses me ocurrió meter casi todos mis ahorros en la financiera de un primo mío. Y de ver que no. Quedó. Yo sé que usted estaba muy ilusionada con todo esto, ¿no? Y le juro que para mí no hay nada peor tener que decir esto. Pero comprenderá que con todo lo que pasó, no voy a poder estar en ella. Pero le doy mi palabra de honor, que el año que viene, cuando todo esto esté arreglado, la llevo ahí. La llevo. ¿De acuerdo? Así es, lo que no digas que te lo iba a entender. Le van a mandar un email con el resultado del análisis de la paciente que llamó recién. ¿Me lo quiere imprimir, por favor? Mira que está por llegar, ¿eh? Rosita, soy Diana. Escúchame, ¿vio los pantalones y los vestidos de verano que dejé fuera del placar sobre la cama? Eso, quiero que me los plantes. Y para lo más, no sé, no te lo ¿está bien? Señorita, hace un mes que me decís lo mismo. Tal vez esta cosa me cuesta mucho de olvidar. No estoy seguro de que esta vez el viaje ni la distancia me van a dar fuerza para darme. Thank you.
¿Tenés? Tengo 33 años, vos sos el médico, papá. Thank you.
¿Estás bien? Estoy bien, ¿por qué? Albertina me dijo algo que me dejó preocupada. Albertina, mi pobrecita, me duda. Yo van varias veces que lo encuentro dándole a la petaca y diciendo palabras. ¿Qué? Tengo una hora de doble, doble, porque mañana es sábado. ¿Sí? Porque no tengo la más mínima duda que se lo merece.